bienvenida, María. Gracias, señor. Hijos, María viene a vivir con nosotros para siempre. Deben quererla como si fuese vuestra propia hermana. ¿Cómo estás, hijita? Bien, pero un poquito triste. Yo te conocía de nombre. Es lindo que vengas a vivir con nosotros. Eres muy bonita, María, y te vamos a querer mucho. Soy Efraín. Acércate. Y yo, Eloísa. Gracias, yo también los voy a querer mucho. Bueno, vamos a casa. Debes venir muy cansada. Ven conmigo. Amo Efraín. ¡Qué felicidad, Dios mío! ¡Ahí vienen! ¿A dónde? ¡Allí! ¡Por fin, mamá! Este hijo mío es un bárbaro. Según Braulio, debían llegar mañana al mediodía. Cuando se tienen ansias por llegar, el tiempo se alarga. O más bien se acorta. ¡Juan Ángel! ¡Amo! ¡Amo Efraín! ¡Qué gusto! ¡Vamos con Braulio! ¿Cómo te fue, Braulio? ¡Hermano! ¡Juanito! Eloísa, qué gusto. Emma. Efraín. Pero ¿cómo han crecido? ¿Creías que nos íbamos a quedar igual? ¿Y tú? ¿Qué me miras? ¡Ay, hermano, qué guapo estás! Efraín. Mamá. Papá. Hijo. Papá. Qué bien te ves, muchacho. Sano y fuerte. Así lo esperaba. ¡María! María, qué gusto de verte. Yo también. Es Mayo, ¿verdad? Sí. ¿Ya ves que tenía razón? También él está contento. Efraín. ¿Querrás comer algo? No tengo apetito. Saluda a tu nana. Feliciana, qué gusto. Un niño, qué felicidad verlo. Lo que necesitas es una buena cama. Vamos, hijos. ¿Y cómo te diste cuenta que llegaría más temprano? No sé. Fue un presentimiento. Todo está igual como lo dejé. Hasta flores me han puesto. Fue idea de María. Ella misma las cortó y las arregló. Me las llevo. No es conveniente dormir con flores. Buenas noches. Buenas noches. Ven, Mayo. Ana, que descansen, hijas. Hasta buenas mañana. Noches. Buenas noches. Ahora disfrutarás de unas largas vacaciones. Digamos un par de meses. Tengo todo preparado para tu viaje a Europa. Otra larga ausencia. Por favor, no hablen de eso ahora.
Pero volveré con mi título de doctor en medicina. El viaje ha sido muy largo y querrás descansar. Debes estar agotadísimo. Algo, madre. Duró 15 días el viaje desde Bogotá. Tienes razón, a descansar. Bienvenido a casa. Gracias. Buenas noches. ¿Se fijaron en sus ojos? ¡Qué mirada! ¡Y qué boca! Si no fuera mi hermano, yo me enamoraba de él. Eloísa. Pero tú sí puedes. Solo son primos. Cállate. Esas palabras no son de una muchacha educada. Pareces loca. ¿Porque siempre digo lo que pienso? Pues prefiero pasar por loca y no por hipócrita. ¿Qué estabas leyendo? Atala. Eloísa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No se puede con ella. Que descanses. Hasta mañana. Yo te curaré. Cuando sea grande voy a ser doctor. Y si te enfermas yo te cuidaré. Hijo. Vamos, Efraín, se hace tarde. ¿Ya te vas? Sí. Efraín, ¿me dejas que te corte un rizo? ¿Para qué? Para acordarme siempre de ti. Yo no seas flojo. Ven. A desayunarse. Quiero comer mermelada. Ya verás, me salió ¿cómo muy amaneció buena mi niño? ¿María? ¡María! Buenos días. ¿Te duele mucho? No, no es nada. ¿No me vas a curar? Parece que fue ayer. Estarás contento de haber regresado. Y de volver a verte, María. Qué linda estás. ¿Efraín? Perdonen. Papá te espera para desayunar. Quiere que lo acompañes a visitar la hacienda. Con permiso. Estás radiante. Se debe a Efraín, ¿verdad? Qué lindas. Thank you.
Mira, la vida en este valle es maravillosa, una comarca fértil, de gran porvenir. Durante mi estancia en Bogotá, le confieso que añoraba todo esto. No me extraña, vamos. Durante estos dos meses se me ocurre que podrías dar clases a las muchachas para que no se olviden de lo que aprendieron en Buga. Será un placer, señor. ¡Arre, arre! Don Miguel Zuluaga me informó que el velero Santander zarpará de Cartagena a finales de julio. A propósito, ¿cómo va tu inglés? Excellent, sir. I hope. Me alegro. Cuando obtengas tu título de doctor, será el día más feliz de mi vida. Carlos sabe que estabas por llegar. Seguramente no ha venido porque su madre ha estado delicada de salud. Fuimos inseparables en Bogotá. Compartimos el mismo cuarto en el colegio. Claro que él se graduó antes que yo. Nos ha visitado a menudo durante este año. Ah, sí, me alegro. Bueno, creo adivinar el motivo. Emma y María son muy buenas mozas. ¿Cree usted que tenga predilección por alguna en especial? Me imagino que por Emma. Carlos tiene una hermosa voz y ella lo acompaña siempre con el tiple. Hola, buenos días. ¿Cómo se siente hoy, mamá? Mejor, mucho mejor. Me enteré que Efraín regresó anteayer. Mañana iré a visitarlo. Excelente idea. Además, debes aprovechar esta visita para decidirte de una vez. Ya estás en edad de casarte. Emma y María son muy lindas. Me encantan las dos. ¿Y a ti? Bueno, para serles franco, la que más me gusta es María. Descuida, papá. Aprovecharé la visita para declararme. Un momento, muchacho. Primero debemos contar con la aprobación de don Jorge y doña Manuela. Pero eso es después, ¿no? No, Carlos, antes. No podemos ir contra las costumbres. Lo prudente es que yo escriba a don Jorge anunciándole mi visita para pedir para ti la mano de María. ¿Y si ella no me acepta? ¿Qué cosas dices? Claro que te aceptará. No olvides que María es huérfana. ¿Cómo va a oponerse a la decisión de don Jorge y doña Manuela, que la criaron como si fuera una hija? Además, hay algo muy importante en todo esto. La unión de dos familias de abolengo. Pero, ¿y el amor? El amor viene después. ¿Verdad, Elenita? ¡Ahí viene el agua! ¡Anímate, Bruno! Buenos días, Bruno. Con que lo de tu matrimonio está arreglado. Sí, mi amo. ¿Quiénes son los padrinos? Ña Dolores y ñor Anselmo, si su merced quiere. Bueno, Remigia y tú estarán bien confesados. ¿Ya compraste todo para ella y para ti con el dinero que te entregó Higinio? Todo está ya, mi amo. ¿Y nada más deseas? Su merced verá. A mí me gustaría... Ya sé, lo que tú quieres es baile. ¿Cómo lo adivinó, don Jorge? Y es justo. ¿Te portas bien? Sí, te lo mereces, mi hijo. Higinio, ya sabes. Arregla todo y que queden contentos. Sí, mi amo. Hasta ahora. Sigan con bien. Bien, señoritas,
¿Qué es un istmo? A ver, tú, Eloísa. Un istmo es un grupo de islas que están rodeadas de mucha agua. No, eso es un archipiélago. ¡Ay, ya sé! Un istmo es el de Panamá. Ven, acércate. A ver, ahora señálame dónde está Francia. Aquí. No, eso es Australia. Veo que están muy mal en geografía. Díganme, ¿qué aprendieron en el colegio? Yo sé todas las tablas de multiplicar. Aritmética no, por favor. Digo, ¿qué aprendieron? Repostería y cocina. Solfeo, guitarra y costura. Floricultura e historia sagrada. Y también historia universal. ¿Seguimos con historia? Sí, con historia. No, historia no. ¿De qué país prefieren? De Inglaterra. De Francia. De Colombia. De Inglaterra. Señálala. Aquí. Muy bien. La historia del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda, empieza con la invasión de tribus escandinavas y teutónicas, llamadas inglesas en el siglo V. La reina Victoria es la soberana y vive en Londres. El viaje en velero desde Cartagena hasta Plymouth demora 5 semanas. Siete. ¿Siete? Va. Miren qué sabionda. Deberías viajar con mi hermano para que el pobrecito no se pierda. Es nuestra obligación saber todo acerca de Inglaterra, porque Efraín va a ir a estudiar allá. Lamento interrumpir la clase, pero las muchachas deben ayudarme. Mañana es la boda de Bruno y Remigia y todas queremos que la novia esté muy linda. Terminó la clase. Qué lástima, cuando empezaba a interesarme. Tengo que terminar el velo. Como no sé coser, ¿podemos seguir? 9 por 8. 17. Vamos a montar a caballo. Sí, mamá, si me ayudas podemos terminar más rápido. Don Jorge, yo le vengo a suplicar que nos dé pues su permiso para empezar a bailar. Para mí es motivo de orgullo compartir vuestra felicidad. Y ya que el permiso me piden, lo concedo y a bailar. Thank you.
padre me contó que obtuviste el bachillerato con notas sobresalientes. Te felicito, Efraín. Muchas gracias, señor Zuluaga. Así que pronto viajaremos a Londres. ¿Y ya tiene decidida la fecha? Sí, nuestro barco zarpará de Cartagena el próximo 30 de julio. Don Miguel, ¿me llevará usted a Londres cuando sea grande? Con su permiso. ¿Qué pasa? Yo también quiero estudiar allá. ¿Y qué quieres estudiar? De todo, menos las tablas de multiplicar. Ah, comprendo. Ya sé, marino. Bien, hay tiempo para todo. Tu padre decidirá. Va a ser difícil acostumbrarse a vivir lejos de aquí. Lejos de ti, María. También para mí va a ser difícil. ¿Y tú sabes por qué? Lo sé. ¿Te pasa algo? No, nada. Y es que una se imagina tantas cosas. María, te adoro. Ha sufrido una crisis nerviosa. Ve inmediatamente a buscar al doctor Mine. ¿Es grave? Tráelo como sea. Listo, mi amo. Gracias, Braulio. ¿Por qué tardan tanto? Llevan muchas horas, ¿verdad? Desde el amanecer.
Yo quiero ir a ver a María. Espera. Si los grandes no podemos entrar, menos tú. Si se presenta un nuevo ataque, que le suministren una dosis de bromuro. Mañana volveré a visitarla. Gracias, doctor. Braulio. Engancha mi coche para el señor. Sí, amo. Él llevará su caballo. Supongo que estará cansado. En realidad estoy un poco fatigado, pero también satisfecho. Lo comprendo, doctor. Ha sido una noche larga y pesada. Amor mío, no podría vivir sin ti. He querido que tu madre esté presente. Se trata de un asunto grave sobre el cual ella tiene la misma opinión. Nos hemos dado cuenta que estás enamorado de María. Así es, señor. Y ya que usted se ha referido a ello, les pido su consentimiento para casarme con ella. Nunca. Nunca. ¿Por qué es? ¿Mi prima? El doctor May nos ha dicho que María sufrió un ataque de epilepsia. ¿Epilepsia? Su madre murió muy joven, del mismo mal. No me importa. Insisto en que quiero casarme con ella. Hijo mío, eso no puede ser. No pueden impedírmelo. Como tutor de María me opongo. Como padre tuyo te lo prohíbo. Es todo lo que tengo que decir. Perdone, señor. Pero eso me parece un egoísmo monstruoso. Mide tus palabras. Acepto que es egoísmo. Lo que trato de evitar es que destroces tu vida en aras de un amor imposible. Si mi felicidad junto a María ha de durar poco tiempo, le repito que no me importa. Peor sería vivir sin su amor, por efímero que este sea. Ella es todo para mí. Hablas con la inconsciencia de tu juventud. Y yo no voy a permitir que a tu edad cometas un acto de locura. Cuando termines tu carrera, cuando seas un hombre, podrás hacer de tu vida lo que quieras. Puedes retirarte. Permíteme hablar con él. Debe escuchar los razonamientos de una madre. No lo creo necesario. Te lo ruego. Necesito hablarle de María. Está bien, puedes hacerlo. Tu padre tiene razón, hijo. No. Tienes su razón. Prométeme que no le dirás nada a María de lo que hemos hablado. ¿Cómo podría hacerlo? Tampoco debes hablarle de tu amor.
¿También eso me prohíben? Es por su enfermedad. Cualquier estado emocional en ella es peligroso. Comprendo. Hasta mi amor. ¿Qué debo hacer entonces? Evitar toda intimidad con ella. Y si hasta ahora no le has confesado abiertamente tu amor, no lo hagas. María te ama, lo sé. Oh Dios, si no lo sabré. Deja que el tiempo solucione las cosas. Me habla usted de tiempo. Y es tiempo justamente lo que nos hace falta para ser felices. Respetaré la decisión de mi padre. Pero eso sí, cuando regrese convertido en un hombre y dueño de mis actos, me casaré con María por encima de todos. Está bien, hijo. Pero entre tanto, María debe sentirse libre de todo sentimiento. Pensará que se ha hecho ilusiones respecto a ti. Es tan sensitiva. Todo depende de tu comportamiento. Comprendo perfectamente. Me esforzaré para que María no se dé cuenta que sigo profundamente enamorado de ella. No va a ser fácil. Emma. Ya arreglada. ¿Cómo te sientes? Me siento perfectamente bien. Cuánto me alegro. Dime, ¿qué pasó la otra noche? Fue como un desvanecimiento, ¿verdad? Sí, eso fue. ¿Y el doctor Mayne qué dijo? ¿Cuál es la causa? Pues que estás débil. Tal vez una anemia. ¿Perniciosa? ¿Qué cosas dices? Lo que tienes que hacer es comer mejor. Y tomar algunas medicinas. Ajá. Lo sé. Bueno, vamos. Es hora de clases. Y si llegamos tarde, nuestro profesor se va a enojar. No habrá clases hoy. Efraín tuvo que ir a Buga a ver al señor Zuloaga. ¿Para arreglar sus documentos? Sí. Piensan viajar pronto. Buenas tardes, mi amor. Gracias, Juan Ángel. Llévatela a pasear un rato. Enseguida, señor. Me alegra verte restablecida. Te esperaba para darte las gracias. ¿De qué? El doctor Mayne le contó a Emma lo que hiciste por mí esa noche. Cómo cruzaste el río con peligro de ahogarte. Si te hubiera ocurrido algo, no sé lo que habría hecho. Por fortuna no pasó nada. ¿Vas a ir de cacería? Sí, mañana, con Carlos. Haces bien, es un buen amigo. Siempre se expresa muy bien de ti. Están hermosas, ¿verdad? Esta vez no me pinché. Me alegro. Bueno, voy a coser con mi mamá. ¿Vienes después? Tal vez. ¿Y cuándo reanudarás las clases? No lo sé. Uno de estos días. Siempre he pensado que las mujeres deben de casarse antes de cumplir los 18 años. Es una lástima que Carlos no tenga un hermano menor, porque guapo es. ¿Verdad, María? Eloísa, ¿podrías dejar de hablar siquiera un minuto? Gracias, Estefana. A ver tu costura. Horrible como siempre. Mejor vamos a la cocina para que me ayudes a preparar las conservas. Para eso sí tienes mano, hijita. Ven.
¿Qué te pasa? Estaba pensando que tal vez me he hecho demasiadas ilusiones. ¿Te refieres a Efraín? Es demasiado joven. ¿Conoces a papá? ¿Sabes que no lo dejaría casarse antes de que termine su carrera? ¿Contigo o con ninguna otra? ¿Alguna novedad? Don Jerónimo viene con su esposa pasado mañana a solicitar la mano de María para su hijo Carlos. Debes hablar con ella y enterarla de esta petición. ¿Cómo podría después de lo sucedido? María está enamorada de Efraín, creo que desde niña. Se le pasará. Espero que Efraín sepa comportarse como se le ha ordenado. ¿Y no vas a decirle a don Jerónimo la verdad sobre María? No. Lo que estoy defendiendo, y no creo que tenga nada de monstruoso, es la vida y felicidad de nuestro hijo. Pero ¿y María? No quiero mezclas de sangre en mi familia. El doctor Main teme por la suerte de nuestros nietos. ¿Su enfermedad es hereditaria? El doctor no lo expresó con esas palabras. Dijo simplemente que teme. La ciencia no ha avanzado lo suficiente sobre orígenes, causas y consecuencias de esta enfermedad. Debes convencer a María. Esta es la vida que me gusta. Yo no nací para ser doctor, ni abogado, ni político. Hay muchas cosas por hacer en este valle. No dejo de envidiarte. Estas tierras también necesitan médicos. Dios sabe lo que hace. Por cierto, tengo una confidencia que hacerte. Ven, siéntate. ¿Sabes? Pienso casarme pronto. No me digas. Entonces tu dicha será completa. Completísima. Espero que tu linda prima me acepte como esposo. ¿Qué opinas? ¿Y María lo sabe? Debe imaginárselo. Nuestros padres están de acuerdo. Es una muchacha encantadora. ¿Quién iba a decirme que te convertirías en mi casi cuñado? Carlos, necesito explicarte algo. ¡Vamos, Efraín! Ya le encontramos el rastro al tigre. Vamos, Carlos. Este corderito va a ser muy buena carnada. Átalo bien. Que no se te escape. Listo. Buenos días, muchachos. Ese maldito tigre anda merodeando por estos lugares. Y muy hambriento, mi amo. A mí ya me devoró 6 ovejas el mes pasado. ¿Y tienen que sacrificar a este pobre animal? Más vale uno ahora que 100 después. Podrían haber traído un trozo de animal muerto. Los tigres tienen su paladar. Les gusta como a nosotros la carne fresca. ¡Vamos, Efraín! ¡Lo vi! ¡Anda por los matorrales! Vamos. No perdamos tiempo. Un momento. Esta es una cacería, ¿no? Braulio, desata ese animal. Juan Ángel, llévatelo. Si al tigre le gusta la carne fresca, aquí estamos nosotros. Con la diferencia de que estamos armados. De acuerdo. Vamos, síganme, muchachos. No suelten los perros todavía. Con la gana que le tengo. ¡Vete pronto, Juan Ángel! Salvaste el pellejo, corderito. ¿Y Efraín? ¿Lo sabe? No. Pues debe saberlo. Aunque lo supiera, nada puede hacer en contra de la voluntad de su padre. Es que yo lo amo. Lo sé, hija, lo sé. Pero ¿y él? Él también me ama. ¿Cómo podría yo casarme con otro hombre? Tu padre jamás consentirá en que te cases con Efraín. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Efraín es muy joven. Y antes de pensar en matrimonio debe terminar su carrera. Yo lo esperaré toda la vida. Escúchame, hija.
Estás haciendo demasiadas ilusiones. Efraín va a estar lejos de su patria por muchos años. Vivirá en un mundo distinto al nuestro y... pueden ocurrir muchas cosas. Las ausencias son peligrosas. ¿Cree usted que puedo olvidarme? Es tan difícil predecir. Existe esa posibilidad. Y serías tú quien más sufriría. Oh, estoy tan confundida. La verdad, señora, es que no sé qué decir. Oh, si mi madre viviera. No estoy yo aquí, que te quiero con toda mi alma. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Escúchame, hija. Y créeme que te estoy hablando como si fuera tu propia madre. Haz lo que tu corazón te dicte. ¡Lo perdimos, homo! ¡Quieto, quieto! Separémonos en abanico. No más de 200 balas. Buena suerte. Hay que avisarle a papá. Quédate quieto. Juanito, ya te he dicho que no lo molestes. Ahí vienen los papás de Carlos. Hola, niñas. Qué gusto de verlos. Emma, Eloisa, ¿cómo estás? Pero qué lindas están. Gracias. ¿Tuvieron buen viaje? Por aquí van las huellas, mi amor. ¿Estás mal herido? Fue un gran susto, mi amo. Gracias. Hermoso animal. Ahora vivirán tranquilas mis ovejas. Y la mía también. ¡Carlos! La última vez que lo vi iba caminando hacia el río. Es tuyo, Pedro. Te lo regalo. Gracias, mi amo. Ayúdame, Braulio. Entonces Enay le contestó que los hijos de los esclavos, si morían bautizados, se convertían en ángeles. Amita, no me está escuchando. ¿Está triste? Perdóname, Estefana. Me voy a arreglar. María. Qué linda estás. Creí que estabas en la cacería. Estaba, pero cuando apareció el tigre, nos separamos y me perdí. Y me alegro porque deseo hablar contigo, a solas.
¿Nos sentamos aquí? Ahora no puedo. Me llama mamá. Y además ya llegaron tus padres. Sí, ya lo sé. Quería hablarte de algo muy importante para mí. Y espero que para ti también. Ve. Mayo. No sabe qué gusto me da verlo nuevamente por casa. Bueno, gracias, Manuelita. Tiene muy buen semblante. Muchas gracias. En verdad, Jerónimo, va usted a probar algo excepcional. Creo que exagera. Yo atiendo. Verá usted. El aguardiente que se destila en la Casa de la Sierra tiene fama en todo el valle. Gracias, Manuelita. ¿Qué le gustaría tomar? Una taza de café. Tráenos café, Estefana. Y atiende a la gente joven. Es cierto. ¿Qué van a tomar? Yo quiero un poco de ese aguardiente. Lo mismo. Lo mismo, pero con un poquito de agua. ¿Eloísa? Café. Lo mismo. ¿Y usted, Amita? Un jugo de frutas. Yo también quiero uno. ¿Y todavía no han aprendido a bailar? ¿Realmente? No, y con las ganas que tengo. ¿Pero quién nos va a enseñar? Efraín, ¿no lo has hecho? ¿Acaso te lo prohibió Matilde? ¿Matilde? ¿Y quién es Matilde? Cuéntanos. Una linda bogotana que conocimos y que nos enseñó a bailar. Claro que Efraín resultó el mejor alumno. Exageras, Carlos. La verdad, no se había presentado la ocasión. Bueno, ¿vas a cantar o no? ¿Y tú me acompañas con el triple? No, deja, yo lo traigo. Gracias. ¡Ay, qué emoción! ¡Papá, mamá, Carlos va a cantar! Triplecito de mi vida, pedazo de mis montañas, como suenan de sentidas, como suenan de sentidas tus notas en tierra extraña. Y como riman de bien tus cromáticas escalas con el gotear de mi llanto, con el gotear de mi llanto sobre tu bruñida caja. Canciones que por sentidas bien merecían ser copiadas, con golondrinas por notas, con golondrinas por notas y alambres por pentagramas, y alambres por pentagramas. No pudo ser más propicia esa canción, hijo. Y si me permiten, deseo expresar algo. Uno de nuestros más caros anhelos es la unión de nuestras dos familias. ¿Verdad, Jorge? Así es, Jerónimo. Nada nos agradaría más que formalizáramos esta noche las relaciones entre Carlos y María. Carlos nos ha expresado su deseo de casarse contigo, hija. Tu madre y yo nos sentimos honrados ante esta petición. Bien. ¿Qué decides? Señor, perdone. Perdónenme todos. Pero yo no me quiero casar. No quiero casarme. Nunca. Lamento lo sucedido. Créanme. María siempre ha aceptado mis decisiones. Hablaré con ella. Por favor, don Jorge. Yo soy quien más lamenta esta situación. Ha sido un error mío. Tu actitud ha sido muy noble, hijo.
cuánto lo siento, créanme. Por favor, no se altere, doña Elena. Escúchame, María. Tienes que saber esto. Solo hoy me enteré de que Carlos pretendía casarse contigo. No me casaré. ¿Lo oyes? Nunca. Prefiero morir. Por favor, María. Hace días hablé con mi padre. Le dije que quería casarme contigo. Pero se opuso. Quiere que primero termine mi carrera. Le respondí que a mi regreso ni él ni nadie podría impedir que nos casáramos. Esta es mi verdad, María. Y tienes que creerme. Comprendí que era un egoísmo de mi parte. No puedo sacrificarte durante todos los años que esté ausente. El tiempo no cuenta en el amor. Yo solo te he amado a ti. Y te seguiré amando toda la vida. María. Efraín. Amor mío. Ayúdame. María. Por un momento, creí que perdía la razón. Descansa un poco. ¿Te sientes mejor? ¡Qué maravillosamente bella es la felicidad! No importa el tiempo que tome tu regreso. Aquí me encontrarás, esperándote. La luna, las estrellas y ese viejo árbol serán testigos de nuestro amor. Nadie debe enterarse de lo que ha ocurrido entre nosotros. Será nuestro secreto. Nuestro secreto. Debo regresar. No, espera unos instantes. No debemos volver juntos. Recuerda, es nuestro secreto. Buenas noches, amor mío. Efraín, dile a María que me perdone el haberle causado este bochorno. Durante la canción me di cuenta de que ustedes dos se amaban. ¿Me perdonas tú también? Que sean muy felices. ¡Estéfana! ¡Ya voy, mamá! ¿Y ya empezaste a hacer el baúl? Faltan algunos días todavía. ¡Qué paciencia la tuya! Si yo fuera a viajar, ya lo estaría haciendo. Pero tú no vas a viajar, para fortuna de los ingleses. Los volverías locos. Buenos días, doña. Enseguida le sirvo. Gracias, Feliciana. Buenos días, hijos.
María, tu padre quiere hablar contigo. Juanito, no ponga los codos sobre la mesa. No, mamá. Ya sabe que a su papá no le agrada. Buenos días, señor. Cierra la puerta. Acércate. Hace muchos días que no me cortas el cabello. ¿Ya sabes dónde están las tijeras? Sí, señor. Me ha crecido, ¿verdad? Un poquito, señor. María, tú sabes que yo te quiero como si fueras realmente mi hija. Sí, señor. Dame un purito. Deseo que nunca se vuelva a hablar de lo sucedido anoche. ¿Entendido? Sí, señor. Dentro de unos meses iremos a pasar una temporada a Cali. Será bueno, especialmente para Emma y para ti. Quietecito, por favor. Conocerán gentes, harán una vida más sociable, podrán ir a bailes. Además, el doctor Mine podrá visitarte con cierta regularidad. ¿Y por qué tiene que visitarme el doctor Mine? ¿Por el desmayo del otro día? ¿Es algo serio? No, María, nada de eso. Estás débil solamente. Pero hay que cuidar tu organismo. Medicinas, tónicos, no sé. Para eso están los doctores. Ya es suficiente. Pero todavía falta un poquitito que cortar. No, lo dejamos para otro día. Anda, puedes irte. Dile a Efraín que venga. Tengo que dictarle algunas cartas importantes. Sí, señor. María. Gracias, hija. Efraín. Te llamo, papá. Me perdonó. Necesito hablar contigo a solas. Te espero dentro de una hora en el mirador. Ve, Mayo. No debimos. ¿No eres casi mi esposa? Aquí, en esta loma, construiré nuestra casa. Desde donde puedas contemplar el valle. Y estará rodeada de flores. De rosas y azucenas. De todo lo que tú quieras. Y allá, en la parte baja, construiré un dispensario para los enfermos. Si algunos son pobres, no les cobrarás, ¿verdad? No, no les cobraré. Y al terminar mi trabajo, correré a tus brazos. Porque yo te estaré esperando. Y entonces nuestra dicha será casi completa. ¿Por qué dices casi? Será completa cuando te vea rodeada de nuestros hijos. ¿Puedo llevármela? Era de mi madre. Adentro está grabado su nombre. Y el de mi padre. Te la devolveré el día de nuestra boda. Esta sortija me la dio mi madre antes de ir al colegio. A mí ya me queda chica.
El otro día, cuando fui a Buga, mandé grabar tu nombre y el mío. Úsala. Esta no te la devolveré nunca. La diferencia es que en México tenemos dos estaciones y aquí cuatro. ¡Mira! ¡Goodbye! ¡Qué güerita más chula! ¿Güerita? La rubia, hermano. Así les decimos en México. Ay, se parece a una novia que dejé allá. Bueno, dejé dos. Si una se tarda en escribir y la otra lo hace, se sufre menos. ¿No crees? ¿Y tú? ¿Dejaste alguna novia en Colombia? Sí. María. Por la forma en que pronuncias su nombre, debes estar muy enamorado. Te felicito. Uno se puede acostumbrar a todo en Londres, menos a la comida. Es tan insulsa. No sabe a nada. Ay, cómo extraño mis chiles. ¿Chiles? Sí. Mi madre hace unos serranitos en vinagre y unos largos en escabeche que te van picando suavecito, suavecito, hasta que te agarran. Ah, ¿te refieres al ají? Between. Come in, please. Hello, my lad. I have a surprise for you. These are for you. Oh. No, for Efrain. And this parcel's for you. De seguro son mis chiles. Digo, mis ajíes. Thank you, lady, thank you. I hope you'll have good news from home. Thank you ever so much. Excuse me? Yes. Al regresar a casa, después de que el barco te alejó de mi corazón, me dirigí a la ventana de tu cuarto. ¿Y sabes lo que hice? Planté un rosal. Me preguntarás por qué lo he hecho. Ese rosal será nuestro confidente. Si me olvidas, no florecerá. Pero si sigues siendo como eres, dará las más lindas
flores. He sentido la necesidad de venir a tu cuarto para escribirte. Aquí es donde puedo llorar sin que nadie venga a consolarme. Aquí es donde me figuro verte y hablar contigo. La fecha de tu partida está detenida en el almanaque. ¿Qué harás en estos momentos? Cuéntame todo lo que haces, cómo van tus estudios, en qué ratos piensas en tu María. Todos te recuerdan con cariño, pero nadie, nadie más que yo. ¿Podrías decirme qué estás haciendo? Estoy hablando, Federico. Huevos rancheros, pero sin tortillas. ¿Quieres probar? Pero eso debe de picar mucho. Anda, prueba. Voy a abrir la ventana. Si la Lady se entera de que estamos cocinando, nos echa. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy, perdónanos. Pues así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, malditos, y guárdanos de todo mal. Amén. Vamos, niños. Hoy les tengo reservada una gran sorpresa. Ya sé, yo también. ¿Qué es, papá? Vamos a tener en la familia un magnífico doctor. Escuchen esto. Por fortuna, el idioma no ha sido obstáculo y estudio con gran dedicación. ¡Qué bueno, Dios mío! Dice aquí que los domingos sale de paseo con un joven estudiante mexicano y que vieron a la reina Victoria en su carroza el día de su cumpleaños. Entre estudios y paseos ya se habrá olvidado de nosotras. Te equivocas. Nos extraña mucho. Y envía cariños a todos. Esto es para ti, María. Dígale a María que no deje de regar los rosales para que den lindas flores. Estamos orgullosos de él, ¿verdad? ¿Y cómo no estarlo? Yo le voy a escribir. Sí, claro, con falta de ortografía. Mira, el rosal ha comenzado a florecer. Me sigue queriendo, como yo a él. The nervous system, besides ruling the whole body of the human being, can determinate many illnesses, such as progressive paralysis, which is common, and we have also observed these symptoms in, for example, epilepsy. 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 Estefana, ¿qué me pasó? ¿Me desmayé otra vez? No sé, no sé. Creí que me moría. ¿Cómo se siente ahora? Dime cómo fue. Di, ¿cómo fue? Oh, Amita me dio miedo. Se puso muy blanca, como sin sangre. Y sus manos se retorcieron y apretó la boca. Y empezó a mover la cabeza y los brazos. Estaba haciendo daño, Amita.
y comenzó a mover la cabeza y todo su cuerpo se retorcía. Su pierna se estiraba y se recogía. No me pregunte, mamita, dígame, ¿se siente bien? ¿Se siente bien? Lo sé, lo sé. No pueden engañarme. Cálmate, hijita. Ven, siéntate, por favor. Cálmate. ¿Murió mi madre del mismo mal? Díganmelo. Díganmelo, por favor. Lo que ocurrió es un síntoma. No quiere decir que el doctor Mayne cree que es posible... No me importa lo que él piense. Solamente díganme. ¿Sabía Efraín lo de mi mal? Sí, hija. Él es más fuerte que ustedes. Lo sabía y no le importó nada. En cambio, usted se opuso a nuestro matrimonio. Usted no me quiere como él. Perdóname, hija. Ahora lo comprendo. Fui un egoísta. Lo único que comprendo yo ahora es que nuestro amor es tan grande que vencerá la enfermedad y hasta la misma muerte. No, yo no me puedo morir como mi madre. Tengo que ser feliz y darle toda mi felicidad a Efraín. Les juro que no me voy a morir sin antes cumplir con este maravilloso amor. Sí, María. Serás completamente feliz. Mi hijo vendrá a pasar sus vacaciones. Y podrán casarse. Gracias, papá. Good afternoon, sir. Good afternoon. Desgraciadamente, la epilepsia se ha manifestado en su forma más cruel. No puedo engañarlos. Su vida puede extinguirse en meses. Lo más sorprendente en María es su asombrosa vitalidad. Es algo que clínicamente no comprendo. ¿Puede peligrar su vida en uno de esos ataques? Sí, por asfixia. Y eso puede evitarse. Es necesario, don Jorge, que a partir de este mismo instante no se deje sola a María. Detendremos los ataques con bromuro, aunque sea en dosis altas. Y ya saben, quiero que esta puerta esté abierta todo el tiempo. Si doña Manuela quisiera, yo podía dormir aquí. La doña sabe lo que hace. ¿Y Emma y María? ¿Dónde están? Fueron a pasear al mirador. Ya terminé de hacer la mermelada. ¿Podemos ir a jugar? Vayan, vayan. Y no dejes que Juanito moleste al pavo real. Todos los días arranco una hoja del almanaque. Faltan aún 92 días para que regrese. ¿Sabes? Allá vamos a construir nuestra casa. Sembraré toda clase de flores. Y allá abajo, Efraín levantará el dispensario. ¿Dispensario? Claro, para atender a los enfermos. A los pobres no les cobrará nada. ¡Ay! ¡Qué maravillosamente maravillosa va a ser nuestra vida! Tú serás nuestra madrina de boda. Naturalmente. Empieza a atardecer. Hay que regar el rosal. A las flores hay que cuidarlas como a los seres humanos. Ven, Mayo. Ven. Tú también estás contento, ¿verdad?
¡Efraín! ¡Efraín! Hola, Federico. El señor Zuluaga dejó este mensaje para ti. Pensé que era algo importante. ¿Qué ocurre? Lo noté muy nervioso. Por favor, Efraín, ¿qué pasa? Mi padre me ordena que regrese inmediatamente. María está muy grave. María, hay noticias de Efraín. Papá acaba de recibir un telegrama del señor Zuluaga. Desde Londres. Efraín se embarcará pasado mañana. Oh, ojalá pudiera ponerle alas a su barco para que llegue más pronto. No ha llovido. Llévame a regar el rosal. Pero María... Oh, por favor, dame la bata. Cuidado. Sí, estoy muy bien. ¿No me ves? ¡Estefano! Ya es hora de darle de comer a los patos. ¡Ven, apúrate! Sería prudente que llevaras a Eloísa y Juana a casa de tu hermana a Cali. No es conveniente que estén aquí. Quiero que esté lleno de rosas cuando regrese, Fray. Voy a colocar algunas en el altar de la Virgen. ¡Qué tonta soy! Siempre me pincho. Y la gracia que le cause a Fray. ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Y usted? ¿Cómo me encuentra? Un poco débil. Pero bien. Deberá seguir todas mis instrucciones. Lo que usted ordene. Con tal de estar completamente sana cuando Efraín regrese. Así me gusta. Hasta mañana, hija. Lo acompaño, doctor. Con permiso. Gracias. Por favor, mamá, dame papel y lápiz. Sí, hijita Emma. Quiero que Efraín reciba una carta mía cuando llegue a Cartagena. ¿Cómo no, hijita? La llevará Braulio, que irá a esperarlo. Gracias. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? No, no fue nada. Estoy muy bien. Conviene que descanses ahora. ¿Cuánto falta para que el barco llegue a Cartagena? 10 días. Una semana, tal vez. Vamos, hija. Es increíble cómo se aferra a la vida. Efraín no tardará en llegar. ¿Será capaz ese amor de un milagro? Yo ya no sé nada. Los médicos sabemos un poco del cuerpo humano. Pero del espíritu, nada. ¿Cómo está María? La noticia de su llegada la mejoró mucho. Le envió esta carta.
¿Cuándo podemos continuar el viaje? Ahora mismo. El barco que remonta el Magdalena zarpa mañana a primera hora. Vamos. Ven pronto, amor mío. No me moriré sin decirte adiós. Si vienes, yo tendré fuerzas para resistir hasta que te vea. Si vienes, hallarás solamente la sombra de tu María. Pero esa sombra necesita abrazarte antes de desaparecer. Si una fuerza más poderosa que mi voluntad me arrastra, sin que tú me animes, sin que cierres mis ojos, te dejaré algo que es parte de mi vida y que será muy hermoso y querido para ti. Yo viviré y volveré a ser como antes. Yo no quiero morirme. Yo no puedo morirme y dejarte solo para siempre. Gracias, bro. De nada, amita. Vamos, Estefana. Con permiso. Quieto, Mayo. Échese. Sí. Duerme en paz en extranjera tierra, hija desventurada. En recompensa de tu amor, de tus sacrificios y tu muerte, quedas abandonada hasta del mismo Shaktas. No pudo haber escogido un lugar más hermoso para construir nuestra casa. ¿Qué te ocurre? Parece que fueras tú la que ha estado enferma. Anda, sonríe. Alégrate. Efraín debe encontrar la casa llena de alegría. Así me gusta. ¡Cuidado, amo! ¿Te lastimó, mi amo? No es nada. Despacio. Está resentido. Seguiré en el tuyo. ¿A qué distancia queda el próximo pueblo? A 2 leguas, mi amo. Avisaré para que vengan por ti. No lo montes. Llévalo al paso. ¡Ea! ¡Qué hermosos son los atardeceres en el valle! Efraín los debe extrañar mucho. ¿Regaste el rosal? Sí. Yo debí hacerlo. Pero es mejor que descanse, ¿verdad? Así Efraín me encontrará mejor. Estoy muy pálida. No. Peíname un poco. Quiero estar bonita. A lo mejor Efraín llega antes, como cuando regresó del colegio. ¿Recuerdas? Sí, me acuerdo. ¿Te das cuenta, Mayo? Pronto llegará tu amo. ¿Estás contento? Te veo mucho mejor, hija. ¿Verdad que sí? Son ustedes muy buenas. Y papá también. Los quiero como si fueran mis verdaderos padres. La verdad, me siento mejor. Y así tiene que ser. ¿Qué va a decir Efraín cuando me vea? Que soy una sombra de lo que fui. No digas esas cosas. Estás lindísima. Es Mayo. ¿Puede entrar? Sí. Ve a abrirle. Sí, mamá. Mayo, ven. Tú también lo echas de menos, ¿verdad? Pero ya verás. Pronto
regresará y nos iremos a jugar todos juntos al río. Y correremos entre los guaduales. Y si te lastimas una patita, él te curará. ¿Verdad que sí, Mayo? ¿Verdad que sí? La llevaron a enterrar. Necesito contarte algo. Sus últimas palabras fueron... Fuerza más poderosa que mi voluntad me arrastra, sin que tú me animes, sin que cierres mis ojos, te dejaré algo que es parte de mi vida y que será muy hermoso.